y papeando de challenge aquí mientras que Aruba varios gente, entre otros, caran conocida retando otros simán para ser compañía de Giselle de Corsoa reta nan colega de Aruba. Na Corsoa nan para junto delante de edificio y baixa nan mesco hamchinan yinku agua y ace y hace un donación na fundación. Aquí en Aruba nan acepta el reto y ya viernes tarde 26 empleados de Giselle Aruba organizan nan mes un ice bucket challenge delante nan tienda situada na Tanquilander. Ella llena 50 sacos de ice de un baque de tractor y llena con agua y abaixa la ribatura participante. Nan. La gerencia de Digisala anunció que hace una donación de $100 para cada participante, pues a transferir la suma de $2,600 para la organización internacional. De verdad que el reto estaba más especial y hopi diferente para lo cual que nos mira acaba. En el mismo momento Digisala arroba la reta Digisala Bonero, PricewaterhouseCoopers arroba y también la reta comerciante Anthony Block para también hacer una donación y participar en el Ice Bucket Challenge aquí.